Empezamos, señores. Empezamos, pero quién sabe cómo terminemos. Es correcto. Químele, gente. Bienvenido a Nueva Cuenta. A mí me dice Rod 4x4, Marvin Cosío, el medio barbón del YouTube otra vez, porque ahí hubo un ligero desperfecto con la maquinita y se fue hasta el eje. Pronto crece de todos modos. Y andamos queriendo empezar la ruta. Aquí andamos en Huaxtla, en el Carolisco, la primera fecha del Caroleando por México. Vamos queriendo empezar la ruta apenas. Ya están formándose todos los carros. Toda la gente que viene de fuera. Al ratito estaremos viendo los carros que vienen, que más o menos especificaciones que traen y todo el kit, porque la neta hay muy buenos carros. Promete mucho la ruta, a lo que nos dijeron, promete muy perro la ruta. Así que vamos a ver cómo se pone el mere que tenga. Agradecer a los patrocinadores, que sin ellos ya saben que esta madre no es posible. Así que vayan y lo que necesiten con los patrocinadores, aquí les dejo los contactos abajo. Y pues aquí les dejo los logos de todos los que nos echaron la mano. Así que vamos a ver cómo se pone este pedo y fuga. ¿Qué este pedo? A ver, platíquenme un poquito de este pedo. No es una, es una ruta, pero tiene un bono, le pusieron un bonus, se puede decir. Es una ruta normal, como toda la ruta que siempre hacemos. Lo único aquí, la cereza del pastel, es que metimos puertas porque estamos rifando unos regalos que nos dieron los de Maxis y los de Illumin. Saludos también, patrocinadores también del video del canal. Y aquí andamos también. Platíquenme un poquito cómo está el circo. Esta es la primera puerta que tenemos y aquí vamos a hacer el primer bono. Puertas, para la gente que no sabe, son pasos más difíciles de lo normal, que si le das por ahí, en cómo va a estar, por tiempo, por cómo va a estar. Son tres intentos y ya pues que usa rampa, winch, y que haga su puerta. Ok. Que se vengan a divertir. El que pase pues más rápido es el que va. O son simplemente pasando, ya participas. Pasándolo, ya participas. Ok, ok. Sí, pero también si dura 5, 6, 7 pasos, 7 veces no se puede. Ok, ok. Porque nos va a atrasar con todos los carros. Sí, sí. ¿Verdad? Entonces, el primero se baja a la mata, entonces. Va a inaugurar las puertas. Creo que esta Jaime ya la había hecho, ya lo habíamos visto anteriormente. Ilume, Mammut Off-Road Lights. Patrocinador también del canal, de los videos del canal también se. Se jaló con nosotros, nos echó la mano ahí con el patrocinio. Así que vamos a estar hablando más adelante de que el tipo de luces, qué es lo que manejan, qué es lo que venden normalmente. Y Maxis también patrocinador también patrocinador oficial de los videos del Carolisco de MC Off-Road 4x4. Vamos a ver cómo se porta el carrito de Alan. La neta, es la primera vez que me toca verlo jalar. Creo que ya me ha tocado en Chihuahua, pero creo que no los ubicaba todavía. Ya ahorita ya los ubico un poco más. Ahí está este carro, pasado. Hecho por él mismo, con portales, Oris, enfrente y atrás. Mire, está ronceando, como pueden ver. Está la dirección trasera. La dirección trasera está desconectada. Está nada más jalando con la dirección delantera. Ahí ya puso las 4. Ahí puso las 4 ya, está con las 4. Mire. Ahí va ronceando. Ahí está con la pura llanta delantera, tiene tracción. O pueden ver las llantas traseras, no se están moviendo porque las tiene frenadas. Eso nada más para mover el eje delantero. O pueden ver, se está acomodando. Y ya aguanta, que ahí ya va a poner la dirección trasera para que tenga tracción ya en las 4 ruedas. Ahorita solamente tiene tracción en las llantas delanteras. Ahí va para arriba ya. Parece fácil, vamos a poner de abajo para que vean cómo está el circo. Ahí está, ahora ahí se puede ver la dimensión de la piedra. No se miraba ahorita como estaba arriba, pero ya se puede ver la dimensión de la piedra para que vean. Miren. ¿Trayente que 42 o 43 trae? 42. 42, y se ven chiquitas a comparación de la piedra. Imagínense cómo está la piedra. Ahí bueno, mira, la naito ya el puro chingadazo. Mira, ahí va para arriba. Dirección trasera con el PCC, full hidro. Con portales, como les decía, pues con los Oris Struts. José Engineering, creo que es el negocio de este loco. De hecho, le digo totalmente por él. Está muy perro. Como pueden ver, ya ven que tanto batallado. Creo que ha durado 1 minuto, 2 minutos. Lleva ahí. Y ya va para arriba. Ahí se va. Ahí se va. Ahí se fue. Ahí se fue. Ahí se fue. Ahí se fue. Como pudieron ver. Pasadito de riata. Pasadito de riata, Qué buen paso se aventó. Y vieron, sin batallar a la primera. Lo que es conocer tu carro. Ya de pe a pa ya sabes cómo, hasta dónde le puede dar, hasta dónde no, qué tanto lo puede forzar. Ven, cagaba la risa. Muy perro pasito. Se
segundo carro. Air shocks adelante, atrás. Brazos de OC Engineering. Ingeniería OC, creo. Eso, pues, eso del inglés, ya ven que estamos un poco faltantes de inglés. Como pueden ver, OC, todo, la mayor parte de toda la fabricación de OC, de Alan Matter, que ya hizo el paso de ahorita. Así que vamos a ver cómo, cómo se comporta. Ya están perras las copitas del ring de calabaza. Miren con el color del carro. Dirección trasera y delantera. Mira la risa. Para arriba, esto, pues, tiene que traer la tracción en las cuatro llantas para poder trepar, y como vieron, ya estando arriba ya va a jugar con el ronceo de desconectar diferencial delantero y diferencial trasero y eso, para poder roncear y acomodarse más fácil. Parece fácil, pero la neta, miren, la gente se ve chiquita, la gente ahí arriba en la piedra, de los perros que se ve las piedronas estas. Completa la gente que viene a subir piedras, pero la neta es otro pedo. Los que nos gusta es otro pedo. Mira, ahí vas a conectar atrás, mira, ahí vas a conectar las llantas traseras para que traigan las puras llantas delanteras. Mira, ahí se va a ver un poquito más aquí que en el otro. En el otro casi no se miraba. Ahí están las cuatro todavía. Ahí trae tracción en las cuatro ruedas. Ahí venimos aquí encima. Ahí está, ya pude conectar. Ya pude conectar la tracción trasera. Ya va con la pura dirección delantera. Ahí, como pueden ver, la palanca que la está agarrando en el volante derecho. Ahí tiene la palanca agarrada para frenar las llantas traseras, para que estén trabajando nada más las llantas delanteras. Bueno, como vieron, pues se tiene que acomodar hacia aquel lado, que caiga el frente primero, para que se acomode. Ahí se está acomodando ya. Mira, los reyes ahorita están aquí viendo el espectáculo. Está acomodando, como pueden ver, las llantas traseras están estáticas porque las tiene frenadas. Solamente con la tracción delantera está trabajando el carrito. Ya para acá no se acuesta. Ya se va a conectar. Ya va a conectar las cuatro. Y va a tener tracción las cuatro llantas ya. Sí, otro más, segundo que pasa la portería. La neta pateé un poquito más porque se le ve, entonces lo que apagar el carro, pero pues ya vieron, ya subió la verga. Al que sigue, pero sigue el internacional de darle. Llanta Maxxis, de hecho estas son las llantas que vamos a ver más en el video, ¿eh? La mayoría de los carros traen esta llanta. ¿Por qué? Porque para este tipo de rutas son las que tienen mejor agarre. Hay otros estilos, hay Mickey Thompson, hay TSL Super Swamper, pero las más comunes y que la gente más le gusta, yo creo que por vista, es la Maxxis Trepador. Normalmente todos traen de 42 o 43. Lo más común que vamos a ver va a ser llanta 42, Maxxis Trepador Competition. Competition quiere decir que son stickies pegajosas, que las vas calentando y se van agarrando más, pero las llantas también se acaban mucho más rápido. Con este tipo de ruta, con las piedras, se van desgastando mucho más rápido.
estas llantas no son para andar en carretera, solamente son para andar de ruta, y me va a aplastar este cabrón. Para que vean el agarre que tiene, mire. La llanta debe traer a 5 libras y tiene un agarre cabrón, tiene un agarre. Ya tiene la técnica de cómo hacerlo, igual, porque todos los carros que hablan por aquí, todos traen tracción trasera, de dirección trasera, perdón, pueden mover la parte trasera y todos desconectan enfrente y atrás, o sea que está mucho más fácil. Está desconectando enfrente, o está conectado enfrente, está desconectado acá atrás, por eso se lo lleva hacia enfrente, se lo lleva mucho más fácil. Compa Andrés, con Air Shocks, el full hidro atrás completa, como les decía, pues Maxxis 42 y todos los poderes, como pueden ver, es un monoplaza del lado derecho. Gente que le gusta el lado derecho, el lado izquierdo, no, no sé si es porque sean zurdos o derechos, pero me ha tocado ver, de hecho los que andan aquí hay unos que son de izquierdos y otros asiento derecho. Ya están como que impuestos o así lo hicieron. Vamos a ver qué, cómo se comporta. Ahí se va a acomodar también otra vez. Subiendo la llanta de derecha a delantera, yo creo que ahí se va a ir, porque ya con eso se acomoda. Ya pues endereza de dirección trasera y vámonos. Pélate pollo. Yo creo que ese pedacito es el que se le está dificultando un poco, que no encuevarse la llanta al lado izquierdo, la delantera, porque si la llanta se encueva, es un poco más difícil, de que es cuando pueden quebrar flechas o quebran bloqueo, varias cosas. Por eso está un poco difícil esa parte del que no se estrese, como dicen ahí compa Jaime, que no se estrese los fierros. Lo vieron, desconectó atrás y el carro soltó porque ya se quedó sin tracción trasera. Y ahí se va a acomodar. Mira, ahí está, ahí se acomodó ya con la dirección delantera. Con la tracción delantera se acomodó, ahora sí. La puso a las 4 y ya va para arriba. Ya como les decía, lo difícil es que suelta la llanta enfrente. Ahí se tiene que acomodar la llanta trasera. Ahí se tiene que ir. Tiene y el tener los bitlocks, lo que hace tener los bitlocks. Ahí se fue ya. Ahí se fue también ya. Adelante. Adelante para acá. Ahí se fue. Miren. Sí, saben la. Como pueden ver, está bastante hondo, está bastante grande. Ahora siguen los Ursúa. Luego el compa Lalo, ¿le va, compa? Sí. ¿Luego? ¿Estoy listo? Ahí están haciendo fila ya. Pues como les decía, pues casi los monoplazas son los que le van a dar, que traen, que están más livianos, que traen de dirección trasera, está más fácil. Y Polo, quién sabe si. Oh, sí, sí se animará o no. Oh, no, qué bien. Ahí viene a ver cómo está el circo. A ver si cabe, si no cabe. Porque como pudieron ver, los carros están mucho más chiquitos. En comparación al carro de Polo, la Cuichi, pues está mucho más grande. Llantas más grandes. Pero, pues hay que... Va a ver si se le puede intentar. Ahora siguen los Ursúa. No puedo ver, está al revés. Vieron que tenía frenada la llanta delantera. Para acomodarse con la llanta trasera. Otro carro con portales. Dirección trasera. Air Shocks. De 2 pulgadas a lo que veo. Igual va a intentar lo mismo. Dirigirse hacia arriba. Ya estando arriba, a desconectar. Tracción trasera para acomodarse. Ya vieron la receta. Estos locos, los que van pasando, pues se puede decir que está un poco más fácil. Se puede decir que estén, es otra cosa. Miren, ahí está frenando las llantas traseras para que se recorra. Miren, de las palancas, no se alcanza a ver la palanca aquí, está a la derecha. Ahí tiene frenado atrás para que se acomode. Bueno, trasera. Y vámonos. Tío, ya acomodado la parte de enfrente. Ya el carro, el mismo peso del carro, ya va a levantar la llanta trasera.
mientras no se le encueve la llanta aquí atrás abajo. Un poco más fácil. Este loco tiene mucho más tiempo con el carro, conoce el carro a la perfección, sabe hasta dónde lo va a estresar, a dónde no lo va a estresar. Como puede ver, el peso, pues es muy poco el peso que tiene el carro. Ahí se cayó. A ver si no se acomoda. Vamos a tener que winchar. Quedó muy comprometido, ya no prendió porque ya el aceite ya no puede. Ya no le está cayendo. Qué buena toma de ropa. La que subieron, otro que ya pasaron los pasos hacia arriba. Pues esa va a ser la primera. La hija de Jaime. Da más perro para manejar que Jaime. Ahí está la. El primer winchado. Porque si no, pues no se iba a hacer. Tengo que wincharlo a fuerza. Qué buen humo. Me pusiendo. ¿Por qué te acordaste? Platícame. Así se ve cuando anda. Que no diga que no lo grabo, compa. Luego que no ande diciendo que no lo grabo. ¿Qué pasó aquí? Platíqueme. Hijo de su chingada madre. Póngale todo bicarbonato y ahorita lo pegamos y vámonos. A darle. ¿Se reventó el bloqueo o qué? ¿El conector de bloqueo? Se salió de aquí y no está bloqueando. Qué tristeza. Qué pena, ¿eh? Qué pena. Córtale, mi chavo. Córtale, mi chavo. Head shocks, dirección trasera, delantera. Me va para arriba. Dale. Como pueden ver, los pilotos normalmente nunca ven por dónde van. Todos siempre están viendo al spotter, que en este caso es uno de los chacón. Normalmente siempre están viendo al que le está echando agua, se puede decir. Porque pues lo que están viendo son los que están acá afuera, ven mejor. Y ahí es donde haces, si haces caso al pie de la letra, lo que te dicen, si es derecha, derecha, izquierda, izquierda, hay muchas más posibilidades de que suben mucho más fácil. Así que vamos a ver cómo se comporta. Como pueden ver, ya llegó el señor Frijol. Ya. Queriendo poner orden. Hazle a la gente que no toma más confianza, viejo. Oye, Frijol, esta es la hora de empezar a pistear. Es la hora con tenis. Hasta un pidiendo trabajo y ya se pone uno a mamar. Es la hora feliz, viejo. Bueno, okay. Te recargaron la jaula. Ahí se va a ir. Proceder. Ya. Le dije, normalmente, mayormente, todas son las llantas Maxxis. Este loco trae. Trae TSL. Parece que trae TSL Super Fomper. Dale. Eso va a ir. Dale, güey. Dirección poquito para acá, poquito. Ahí, no tanto, güey. Dale. Comprime adelante, compa. Comprime primero. Dale. Ay, no. Ya se descomprimió. Es el engrane del winch. ¿Qué vas a ver usted, compa Garrido? Como si nunca movió un winch. Ni que fuera XJ esa madre para que se viera chingazo. No, aquí pura chingonería. Solo no. Las XJ truenan aquí. Un chico chinero de core. No, ahí sí, al puro sonido lo tengo bien calibrado. Fue el engrane. Un engrane, yo decía. Dale, sí, exactamente. Oh, wey, sí se...
No jala, no. Es que no le da. No, no da. Dale, dale, dale. Corrige, corrige. Primero, primero. Corrige toda la tercera para acá, toda la tercera para acá. No toda, no toda, ahí está bien. Ahí está bien la trasera, ahí está bien. Aguanta, güey, espérame. El que sigue, Copa Jesús Gil de Puebla. Va para arriba. Otro carro estándar con Maxis trepador. Lo que dije, esto es lo que más vamos a ver ahorita, pura Maxis. La mayoría son Maxis. Lo pueden ver, otro carro chico, otro carro con dirección trasera, que puede desconectar y conectar tracción delantera y tracción trasera independiente. Los otros carros que no tienen dirección trasera y están un poco más grandes, no se están, no le están dando al paso, porque pues es un poco más difícil. Tiene como comprimir enfrente para que el carro no se vaya hacia atrás. Al momento así el carro no tiende a girarse y el centro de gravedad está un poco más bajo. Como pueden ver, las llantas están desconectadas completamente, están trabajando nada más con la pura tracción delantera. Y la que andamos para acá, ahí. No sea, papá. Suba, ya se cayó a este lado, ya es un poco más difícil porque la llanta ya se encueva, pierde mucha tracción. Con pura tracción trasera. Pura tracción trasera, como están viendo enfrente, no están viendo así para nada. Compachuy no pudo subir, lo tuvieron que punchar, por eso ya no lo seguí grabando. Sigue con Palalo Pacheco, de Ciudad de México. Ahorita vamos a hablar un poquito del aparatito que trae. Ahorita ya que se acomode. Otro juguete. Otro tubular. Ahí te voy, Coba, no veas que te pego un chingazo. El que sigue, Astro Motorsport, Lalo Pacheco, de la Ciudad de México. Otra Maxi Trepador. Otra Maxi Trepador. Una chulada. Motor diésel. Estándar. Ya vieron, dirección trasera, dirección delantera, a huevo tiene que traer para desconectar y conectar. Pero pues ya ven que son los que están batallando menos con los pasos. Así que hecha totalmente de aluminio. Todo lo que es el tubular y todo, todos los brazos, todo está hecho de aluminio totalmente. Imagínense, no pesa ni madres. Ahí le vamos a poner una calquita abajo donde dice Carolina por México. Al rato le vamos a poner una calca de MSOF Roboto por 4. Tiene que estar marcada por MSOF Roboto. Ese carro también lo uso para competencia. No se puede ver en el video, creo, el de la GoPro, pero trae un cronómetro en el puro tablero. Trae un cronómetro, porque las competencias normalmente se miden por tiempo y por pasos, por puntos y cuanta cosa. Pero ese carro sí me tocó verlo competir en videos, a huevo, no me tocó verlo en persona. Como pueden ver, también trae un limitador en la parte trasera de una cadena. Es el limitador para que la jaula no se vaya, se separe demasiado del diferencial. No se alcanzan a ver. Y ahí trae winch, también trae un teque como tecle para el winch. Eso pues igual es para recoger el diferencial hacia el tubular, para que se levante o algo. Está tirando, dice, no sé qué está tirando.
Trae pura tracción delantera. Ahí va para arriba, arriba, voltea y me cae para atrás, así que vuelvo a quitarme. Ahí está. Tracción delantera. Ahí se va a ir. Tiene que subir la llanta izquierda, tiene que subir a la piedra donde está marcada ahí y ahí se va a ir. Bueno, de todos modos todavía sigue con el, con la pura tracción delantera. Ya acomodado ahí abajo, ya mete las cuatro, ya, ya tiene que trepar porque. Ay, mire, ahí está, ahí se va a ir. Ay. Tiene que darle tracción para que el aceite pueda mover la, la dirección. Por eso, si, si el carro está parado cuando las llantas están, están presionadas, no puede, no puede mover la dirección trasera porque está presionada la, las llantas y ocupa estarle avanzando, caminando para que esté metiendo presión de aceite y pueda mover mejor la, la dirección. Ahí está, ya movió la dirección. Ahí se va a ir, ahí se fue, ahí se fue, ahí se fue. Vale, madre, lo bajó. Ahí era. Ahí era ya. Le faltó, le regresó, pero ya estaba arriba. Ahí se va a ir. Si le sigue, ahí se va a ir. Ahí se fue, ahí se fue, ahí se fue. Ahí se fue. Qué elegancia la de Francia. Fernando Pacheco, qué buen pasito se aventó el compa, ¿eh? En su arañita, de Astro Motorsports. Vamos a ver qué sigue. Vamos a ver qué sigue, el Doc o el Jova, no sé quién sigue por allá. Analizando muy seriamente el Doc, porque ahorita va... Es el que sigue, creo yo, el único que queda ahí, el Doc. Eso parece. Ya ese que queda, analizando para dónde va. Ahorita el señor Miyagi, Berguiza, 3-4 pasos y vámonos. Va para arriba. Ábale, ábale. Carro de Monterrey. Desconecta este, güey, y no sea algo de Paquito, güey. ¿El carro que es de Coba o de Mario? Coba. De Coba. Él es el dueño, él es el que lo hace y él es el que lo maneja. Porque el señor allá trae el Jeep blanco que está ahí atrás. También es de él, así que... Su compadre trae este. Dale, 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 dale. Todo para acá, todo el para espejo, acá. Chingoso, dale, dale, dale. Ahora sí, toda la dirección, güey. La dirección, güey. La dirección, güey. Está limpiando, están limpiando. Están limpiando. Están limpiando la el dirección. Espejo. Wey. Ha salido del grupo. Conéctate. Conéctate. Las cuatro, güey. Las cuatro. Las cuatro, güey. Las cuatro. Están limpiando. ¿Para acá, no? No, no, otro no, no, con portales. PCC. Airshocks. No fíjate mucho. Dale, tú dale. Llantas BF, güey, que fíjese, dale, no es muy común. Dale, ver ese tipo de llantas. La diferencia que le hagan caso al spotter, ¿no? La diferencia que le hagan caso al spotter. Spotter, pero bueno, me la rifé más o menos. Al vergazo. Déjalo. El dueño de la araña. Somos iguales los dos. Somos miti mita. Nos prendimos. Ahorita traigo la adrenalina bien cabrona, güey. ¿Tres minutos? Y vamos a seguir pasando. ¿Tres minutos, Santo? Dicen que hay como unos 15 pasos buenos. Vamos a darle, güey. Ojalá nos puedas grabar, güey. Para fierro para las redes, para arriba. Ahí está, con Pacoba de chingón. Monterrey. Se jalando de Monterrey la gente. El último que cae de las arañas en este paso. Porque ahora vamos a ir a seguirlo para adelante. Creo que ya tenemos un ratito aquí. Ya los carros ya se fueron a seguir adelante un rato. Los ya los que son Jeep, los que son los TJ, los YJ. Que no iban a poder darle este paso, pues se fueron. Se fueron a darle. Ahora sigue el Doc Ponce. Tubular también. Pero este es monoplaza. Cabe solamente una persona. No, es que parece que él no trae portales. ¡Sí! 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 ¡Sí!
Valió barriga, señor. Sáquenle win de una vez, porque. De una vez. Y bueno, pues esta fue la primer parte del video. De hecho, es el primer paso de toda la ruta. Que este, como pudieron ver, fueron puras arañas. Fueron puros monoplaza, fueron puros carros chicos con dirección trasera, dirección delantera, pues obviamente. Que pues fue algo de tiempo que preferí dividirlo en la parte de la ruta y pues en el primer paso, la primera puerta, como les dijimos al principio con Papecas y yo, que pues se puso bastante interesante, estaba muy difícil, parecía muy fácil, pero no, la verdad, la dificultad de las piedras, la magnitud de las piedras, por más que traigan que el carro livianito, que llantas 42, que maxis, que lo que quieran, estaba bastante difícil. Así que duramos buen tiempo ahí, pero pues los que pasaron, la neta, mis respetos, muy buenos carros, muy buenos pilotos. Y los que no, pues también se quedaron en el intento, que también pues no está por demás menospreciarlos y nada, pero pues los que pudieron, la neta, muy perro. Estén pendientes, próximamente ya estará la primera parte, ya un poquito más de otros pasitos de otros carros, de la mayoría de los carros que estuvieron ahí también acompañándonos en la primera parte del Crawlisco. Así que pues estén pendientes. Y pues a los patrocinadores, saben que pues estamos al 100. Muchas gracias, muy agradecido con ustedes por echarnos la mano, que sin ustedes pues ya saben que es muy difícil que podamos asistir a este tipo de evento, porque pues las circunstancias están muy lejos, el tiempo, aviones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pues agradecerles, y ustedes también, échense la vuelta con los patrocinadores y vean si necesitan algo de ellos, y así que ahí están a la orden, y yo también con ellos lo que ocupen. Estén pendientes, próximo video y fuga.